La bienvenida a todos amigos y amigas, hoy vamos a ver unos videos que hacíamos hace cuánto, hace como 6 años más o menos. En el 2011. Y éramos medio bobitos, pero bueno, éramos entretenidos y hacíamos películas. Como siempre. A ver qué tal, qué te parece. Este es un dibujito que hice yo, y este negro que está ahí es un chabón que está dando los panchitos. Y este es Guido. A los panchitos, 20 pisos. Eso éramos Frank, Guido y Joel. Lo hacíamos también con Joel, pero Joel está en Río 2016. Queríamos hacer cosas del terror, cosa que nunca nos salió en la vida. Bueno, acá estuvimos como 40 minutos haciendo un gameplay pésimo del Uncharted, en el que jugábamos al Uncharted. Encima mal filmado, filmábamos al televisor. Desastre. Pero 30 minutos atrás. Hola, Joel. Hola, Frank. Mirá. ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, ¿viste Barcelona? Encima Fran tenía esos brazaletes que se pensaba Goku. Para mí se la comen doblada. Sí. Para mí también. Para mí también. Bueno, ahora tengo que esperar a Guido. Bueno, sí, mira, deja de romperme las pelotas. Yo siempre igual. Con tu madre. Bueno, chao. Después hablamos. Hola, chicos. Yo siempre igual. Yo sé que no lo hiciste a propósito. Yo sé que no quisiste matar a mi madre a propósito. Yo sin querer. Miren mi testa, ¿no? Son accidentes que pasan. Yo pongo la cara y lo tapo a Guido. Miren lo que hago, ¿eh? Yo era un desastre, tapaba toda la cámara y Guido. La Nación nos había dado un trabajo, ¿viste? Para escribir noticias de deportes, ¿viste? Bueno, y ahora para la noche tengo una clase de partusa perfecta. Está bueno, ¿eh? Sí, sí. Dos rubias y una morocha. Dale, vamos. Yo quiero la morocha. Yo quiero la morocha. Esa la chupa como una aspiradora. ¡Uf, qué rico! La música de telenoche. 3, 2, 1, corriendo. Hola, muy buenas tardes. Tenemos el placer Hola. De estar. Vamos a empezar con las noticias de las 4 y media. ¿Por de qué la tarde? Te hablaba tanto? Guido tenía Parkinson. Cuádruple crimen en La Plata. Prisión preventiva para el único detenido del crimen de las 4 mujeres. Ahí yo estaba estudiando locución. Hice un curso en Ibero y por eso hablaba así. Está listo para ayudar a Europa. Información general. Intenso tránsito vehicular en el regreso del fin de semana largo. Llegó a los 31 grados. Es la cara de Joel. Y tu parque. Y ahora pasaremos a la parte deportiva de esta emisión. Y les recordamos que la Ghost es nuestra marca. Por eso, comprate la Ghost y viví mejor. Ahora que tendría que ver, loco. Bueno, pasamos con Joel así. Esto era lo poco. Este chico tiene problemas. Bueno, pasamos a las partes deportivas. Verón, acá dice que el problema es la semana. ¿Qué pasa? Él juega los partidos tranquilo, pero la semana lo mata. La cabeza va y lo mata. Verón sigue jugando. Después Cabenagui está entre algodones, está lesionado. No se sabe si jugará el próximo partido. Luego tenemos la previa del partido River Boca Unidos. También tenemos a uno con problemas que está por ahí. Bueno, y ahora pasamos a la parte de sexología con nuestro invitado Guido Lolita. Esto es lo que. Y el bocadillo del deporte de la última semana es esto. Una apasionada por el deporte. Pero vos te olvides de chico. Cortalo cuando quieras, pibe. ¿Quién es? Rosa Acosta. Escuchen. ¿Qué pechuga de pollo me tienes? Ahora estamos con nuestro invitado Guido Alberto Loiacono, que es sexólogo y nos va a explicar, cosas sobre el sexo. Bueno, tips para ahora de usar preservativos. Ahora eso te lo digo de memoria. Está hablando con mi novia ese chico, qué mal educado, hay que pegarlo. Por favor, bueno, contéstenos. ¿Qué sucede? Si nunca te colocas... Dale, chico, por favor, pueden parar. Si nunca te colocaste un... Nunca me creció tanto el pelo. Uno, mejor practicar ahora solo colocándotelo, porque después a la hora se te va a romper, estás embarazada, sida, la puta madre, te morís. De paso, te acostumbrarás a la sensación de tener... para que me hice mal a los boludos, ¿vale? Disculpe. ¿Ya? Se imaginé que en esa época yo iba a la televisión a parar a los boludos. Guido estaba explicando cómo ponerse un preservativo. Ten en cuenta que algunas marcas como Prime, yo les recomiendo Prime porque... No digas marcas. Prime
Es lo mejor. Es la felicidad ultra fina. Usted, háselo, póngaselo. Lo peor es que ahora mi mesita de luz está llena de primes. Después están los culipanes, pero eso son una mierda, porque se te rompe de nada. Sí, te estoy cagando la publicidad, ¿me entendés? Aguante Prime. Auspicia este bloque de tulipán, los mejores preservativos para su pene. Bueno, siempre se debe colocar el preservativo con el glande al descubierto, evitando que se acumule el aire el preservativo, porque es cuando vos estás... se te explota, se te rompe todo. Cuando vos estás... Aquí una chica con los jotas. Una chica con los jotas. Bueno, para qué quiero pasar. Es un asco. Pues un asco. Ahora les quiero hablar de sexo placentero. Igual relajación, delitación, lubricación, paciencia. ¡No! Mira, yo te digo, una vez que tengas un dedo dentro. No, esto es muy, muy malo, ¿me entiendes? Juré ser algo bloqueado. El sexo anal es fácil. En el orto. En el orto. Le puedes meter de todo, mira. Dedo, juguete. Si vas a usar un juguete. No importa. Bueno, y ahora una propaganda. No, el preservativo. Usalo. Cuidarte es quererte. Loco. Cuida tu vida. Usá forro. Ya, si quiere podemos pasar a la pausa. La ¿le parece a usted? Me gusta el arte. No, mire, chica, me gusta el arte. Ay, me voy a matar. Miren la propaganda que puso Fren en el video. Se había ido el envoltorio del paraguas y el tipo le dice, tranquilo que tengo el mío. Y se lo pone, ¿ves? ¿Entendés? Y lo gracioso es que es súper grande y toda la gente lo mira y dice, wow. Bien. Y se va al negro. Che, Guido, no podemos hacer la partusa más tarde, no doy más. No, pero todo, yo esto se voy a meter a todas. No, dale, así me lo damos. Déjame de hinchar las pelotas. Bueno, mirá, Joel está en pedo. Lo tuve que llevar en mi auto a su casa. ¿Qué? ¿Por qué? Vamos a la partusa y vamos a meterle tremenda hinchada y después la llevamos al frío. ¿No se pone a la rubia o a la morocha? A la rubia. ¿A la rubia? ¿A las dos? Yo le doy a las tres. A vos también te doy. A vos también te doy. ¡Come on! ¡Qué bueno! Miren lo que le pasa a Guido. Hablaba en tercera persona. Edición Full HD. Y ahí se murió. Qué bien que actuó. Guido, ¿qué te pasó? ¡Guido! ¡Guido! ¡Despertate, Guido! ¡Guido! Muy bueno. Me estoy tocándome. Y lo peor es que así caminaste en mi último video. No, en serio, ¿querés galletita? ¿Querés galletita? ¿Galletita querés? ¡Ah! 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 ¡Escuchá! Sigamos con el video, por favor. Seguimos. Re traumado el chabón. Mira. Después de ver caminar a Guido, quedé así. ¿Para qué me llamaste, pelotudo? Te llamé porque. Guido. ¿Enloquecido? Sí, le agarró Parkinson también. ¿Enloquecido está loco? ¿Qué hizo? ¿Le agarró? Contame, me hizo así. ¡Lo contra la pared! ¿Qué pasó? Sangré, dejé un charco de sangre así de grande. ¿Cómo? ¡Ah, re que había menstruado! Él enloquecido. Vimos. La partusa, ¿viste? Te lo perdiste por borracho. No sé, lo sé. No sé qué pasó. Pero lo que hicieron. Escúchame, pelotudo, ¿vos pensás que te voy a creer? Él hizo lo de las Torres Gemelas, él hizo todo, pelotudo. Te lo digo de verdad. Él mató a Michael Jackson. Te lo digo de verdad. Dijo él mató a Michael Jackson. Y miró la cámara. Te lo digo de verdad.
Él mató a Michael Jackson. Te lo digo de verdad. Me dijo que te volviste loco, sí. Que le pegaste. Yo estaba en el lado de la pared. ¿Y qué pasó? Nada. Yo salí, lo único que me acuerdo es que le metí tremenda chata a todo. Después que salí. Y después desperté en el inodoro. Claro. Es mentira. ¿Por qué no te venís a mi casa y charlamos un poco? Dale, me pasa por tu casa y después hablamos. Bueno, amigo, ¿para qué querías que venga a casa? Bueno, hay muchas cosas que yo te tengo que aclarar. ¿Cómo le gustaba el porongo? Primero, no fui yo el que se cogió a tu hermana. Fue Roberto y Hernán. Y Hernán. Se me parecía, hijo de... Y también Nahuel. Nahuel Roberto. ¿Por qué sí? Parece que estoy envenenado. Siento una confusión. No me emborraché como vos. Y no me acuerdo las cosas, no sé qué me pasa. ¿Y si vas a ver un médico? ¿Y si vas a ver un médico? Sí, la verdad que tendría que hacerlo. Ah, y ahí se agarraba el palo que tenía en el culo. ¿Por qué tenía un palo en el culo? No lo sé. Es que mi cara da miedo. Ahí le pego en serio. Es que como me excito y me sale demasiado bien la actuación. No, es que no actuaba, le pegaba en serio. Re enfermito. Mira cómo camina. Sí. Joe, jugamos al pet. ¡Joe! ¿Qué te pasó? ¡Joe! ¿Estás bien? Fran. ¿Qué? Tenía razón. ¿Qué te pasó? Guido está loco. ¿En serio? Me quiere matar. Entonces, solo nos va a quedar matarlo. Miren mi cara. Pero antes podemos jugar al pez. Y nos pusimos a jugar al pez. La cara de Guido es re malo. Sí, miren. La batalla final, Guido contra Frank. Refleja. En serio, problemas. Así que llamé a alguien que pueda ayudarte. ¿A quién dices que tengo problemas serios? Yo no tengo ningún problema. Aquí el único que tiene problemas eres tú, insecto. Mentira. Mientes, tengo que matarte, Guido. No me agarres y no me gustes. ¿Quieres normal? ¿Por qué hablábamos en neutro? Porque por las películas que mirábamos. No es como caminaba. Ahí te pegué yo. Ahí me doblaste el brazo en serio, no me acuerdo. ¿Cómo que te doblaste el brazo? Ahí. Te doblaste porque yo no tenía agarrado. Liberé como Dragon Ball. Soy más fuerte ahora. Mira cómo se vive, dice este pelotudo. Mira cómo se ríe. Creo que voy a gritar ahí. Por Francisco, no sirves nada, eres un mejor en este planeta. Ahora, quédate en un suelo, yo me quedé todo en el papo. Ahora me agarra la locura. Y él empezó a chapar a Fran. Ahí me empezó a chapar, re turbio. O me comiste los sesos. No, te comí los sesos. A besos, me comiste a besos. Quédate, Irsu. Ya no mereces vivir. Ahora, el siguiente parche. Voy por ti, yo. I have a phone. ¿Qué mierda dijiste? I have a book back. Así digo. I have a book back. I have a book. Como I'll be back quería decir y dijiste I have a book. Y como dice Terminator. Terminator dice I'll be back. ¿Y vos qué dijiste? I have a phone. I have a phone. Pero se vienen los bloopers que son más graciosos todavía que lo primero. Tranca palanca. Bueno, ya tendrías que haber cortado. ¿Vos?
¿Qué hiciste? No. Volver a lobo. Eso la chupa como una aspiradora. ¡Qué rico! Lo sigo diciendo. ¡Pará, morocha! Hay que hacer ejercicio, tío. Ya cortaste. Ahí se dice. Ese es mi hermana, corta ahí. Y como uno. ¿Por qué gesticulaba así? ¿Por qué gesticulaba? ¡Por el bananero! Ese es mi hermana, corta ahí. Mira, 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 mira la sombra. Rodolfo. Pero acabamos de Boca, todavía no es campeón, pero ya tiene la punta casi asegurada. Ya tiene la punta. Pausa, miren lo que aparece en los créditos, dice: no hemos maltratado a ningún serbio durante la filmación de esta película. Menos a Joel. Está prohibido piratear esta película, sin embargo, el que la compra es un boludo, porque está gratis en YouTube, y el que la vende es un capo. True story. Cortaste, Alba. Casi corta. Y casi corta. No, te sale para el culo, lo puedo hacer yo. Te sale para el orto, Fran. Y ahí lo rompí. Fran, Guido está loco, tenías razón. Roduro. ¡No! ¡Chove! Guido, tenías razón, Fran es gay. Ay, Dios. Y se autofilmaba riéndose. Clásica. Bueno, déjenme gusto si les gustó el video. Suscríbanse para más. Acá abajo tienen nuestras redes sociales. Tienen el canal de Guido. Y nos vemos en la próxima. Si quieren más reacciones, porque tenemos más videos y películas de este estilo, déjenme gusto y lo vamos a hacer. Un abrazo, un saludo y hasta pronto. Chau. Chao.